Pues Khan Academy es una iniciativa de un señor llamado Salman Khan, que estudió en el MIT varias carreras, después en Harvard un MBA y que trabajaba en banca de inversión. Y cuando estaba en la cima del mundo empresarial, su prima le pidió ayuda para enseñar matemáticas a sus sobrinos. El señor Khan, que tenía mucha voluntad pero poco tiempo y además estaba lejos, decidió grabar unas sesiones de matemáticas en un vídeo que le envió a sus sobrinas. Y como enviarlo era complicado, pues lo subió a YouTube. Las sobrinas empezaron a ver el vídeo, decían que les gustaba más su tío en vídeo que su tío en la realidad, porque podían pararle y ir rebobinando cuando era necesario. Y además empezaron a compartir ese vídeo con los alumnos de la clase. Las sobrinas mejoraron en matemáticas, los alumnos de la clase mejoraron en matemáticas y mucha gente empezó a ver los vídeos, empezó a haber una gran demanda por esos vídeos. Fue tanto a la demanda que el señor Khan decidió dejar su trabajo, montar una fundación que era la Khan Academy, y a partir de ahí pues las cifras son exponenciales. Apoyos de Bill Gates, apoyos de Carlos Slim, apoyos de Google para montar una plataforma única que empezó en torno a matemáticas, pero que ahora tiene contenidos de todo tipo, desde física, arte, historia. Como la Fundación de Innovación nace hace tiempo con la misión de promover la creación de riqueza a través de innovación y emprendimiento. Uno de los proyectos estrella es un think tank que llamamos Future Trends Forum, que está, según la Universidad de Pensilvania, entre los 25 primeros think tanks del mundo, el primero en España de ciencia y tecnología, el número 25 del mundo. Dentro de los temas que tratamos no solo son temas científicos, sino también más sociales. Uno de ellos fue educación del siglo XXI. Ahí conocimos la existencia de la plataforma de Khan y ahí nos dimos cuenta también de que las cosas estaban cambiando y decidimos probarla. Estudiamos la plataforma, la probamos y la ofrecimos a un colegio en San Sebastián, el colegio de los jesuitas en San Sebastián, probarlo, ver realmente qué aplicabilidad tenía en clase, y eso hicimos. Para los estudiantes, una forma divertida de aprender, que yo creo que es lo más importante. Introduce, además de los vídeos, hay ejercicios que puedes hacer en tiempo real y con los cuales sabes cómo de bien te está yendo. Y todo esto lo hace con técnicas de gamificación para que los chavales se vayan motivando a ver más vídeos y a ejercitar más. Tiene un mapa del conocimiento que te permite ver qué tienes que hacer para llegar a obtener un conocimiento determinado y además te permite ver tu progreso. Pero probablemente lo más importante está en el lado del profesor, las herramientas que tiene para el profesor y cómo puedes ver alumno a alumno cómo de bien lo está haciendo cada uno de ellos. No para saberlo y ya está, sino para reorganizar la clase en función de eso. Cambia, cuando se aplica la Khan Academy en una clase, cambia radicalmente la forma en la que el profesor se debe comportar, deja de dar clase y lo que pasa es ayudar a los alumnos en base a esa información que le proporciona la plataforma. El crecimiento de Khan Academy hasta ahora ha sido asombroso. Hoy tienen 4.266 vídeos, creo que son, cientos de visionados a través de internet, miles de profesores en todo el mundo utilizándolo y más de 300 centros utilizándolo. Yo creo que todavía tiene un gran recorrido, pero también creo que no va a ser la única plataforma. Igual que está ocurriendo en el mundo de los quizás universitario con los MOOC, los cursos masivos, como Coursera, Sudacity y edX, aquí también surgirán nuevas plataformas y nuevos sistemas innovadores que vayan apoyando ese cambio en la educación que creemos que se dará.